Yo confío en su palabra, como el centinela espera la aurora, espera Israel en el Señor. En el Señor se encuentra la misericordia. Lectura del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, los que viven de acuerdo con la carne, ustedes no están animados por la carne,
disponemos ahora a escuchar el Evangelio. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Había un hombre enfermo, Lázaro de Betania, del pueblo de María y de su hermana Marta. María era la misma que derramaba perfume sobre el Señor y lo secó, le secó los pies con sus cabellos. Su hermano Lázaro era el que estaba enfermo. Las hermanas se criaron y decían a Jesús: Señor, el que tú amas está enfermo. Al oír esto, Jesús dijo: esta enfermedad no es mortal, es para gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por eso. Jesús quería mucho a Marta, a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando oyó que este se encontraba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Después dijo a sus discípulos: volvamos a Judea. Y les dijo abiertamente: Lázaro ha muerto, y me alegro por ustedes de no haber estado allí, a fin de que crean. Vayamos a Judea. Cuando Jesús llegó, se encontró con que Lázaro estaba sepultado desde hacía 4 días. Betania distaba de Jerusalén solo unos 3 kilómetros. Muchos judíos habían ido a consolar a Marta y a María por la muerte de su hermano. Al enterarse de que Jesús llegaba, Marta salió a su encuentro, mientras María permanecía en la casa. Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, pero yo sé que ahora Dios te concederá todo lo que le pides. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le respondió: sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Ella le respondió: sí, Señor. Creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que debía venir al mundo. Después fue a llamar a María, su hermana, y le dijo en voz baja: el Maestro está aquí y te llama. Al oír esto, ella se levantó rápidamente y fue a su encuentro. Jesús no había llegado todavía al pueblo, sino que estaba en el mismo sitio donde Marta lo había encontrado. Que estaban en la casa consolando a María, al ver que ésta se levantaba de repente y salía a la siguiente, pensando que iba al sepulcro para llorar allí. María llegó a donde estaba Jesús y al verlo se postró a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús, al verla llorar a ella y también a los judíos que la acompañaban, conmovido y turbado, preguntó: ¿dónde lo pusieron? Le respondió: ven, Señor, y lo ves. Y Jesús lloró. Los judíos dijeron: ¿cómo lo amamos? Pero otros decían: este que abrió los ojos del ciego de nacimiento no podía impedir que Lázaro muriera. Jesús, conmoviéndose nuevamente, llegó al sepulcro, que era una cueva con una piedra encima, y dijo: quiten la piedra. Marta, la hermana del difunto, le respondió: Señor, huele mal, ya hace 4 días que está muerto. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra y Jesús, levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, te doy gracias porque me oíste. Yo sé que siempre me oyes, pero lo he dicho por esta gente que me rodea, para que crean que después de decir esto, gritó con voz fuerte: Lázaro, ven afuera. El muerto salió con los pies y las manos atados con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desátenlo para que pueda caminar. Al ver lo que hizo Jesús, muchos de los judíos que habían ido a la casa de María creyeron. Palabra del Señor.
especialmente una vez más, como el domingo pasado, el Señor me dice: esta enfermedad es para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. No lo vuelvo a repetir, lo vuelvo a insistir. No es un castigo, no se está ocurriendo, no es la revancha de la naturaleza, no es justicia divina, no es obra del demonio. No son los tiempos finales, porque solo tenemos el día de hoy. Tenemos que comprender que cada circunstancia de la vida es para la gloria de Dios, es para que se manifieste el Señor y su amor por nosotros. Los cristianos tenemos la certeza de que nos guía en su amorosa providencia. No estamos amados en un destino terrible ni en una cadena de consecuencias ineludibles. No vivimos en el sinsentido. Tenemos en esta época la hermosa ocasión de renovar la fe en un Dios que es providente, que es un Padre providente, un Padre que nos lleva de la mano, un Padre que nos ama. Sin embargo, esto a todos nos cuesta mucho, y el Señor lo sabe, y nos comprende, y nos acerca a Jesús. Jesús que se hace compañero de camino. Y entonces María y Marta le pueden hacer su reclamo: si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Qué cerca que sentimos este reclamo. También los judíos que estaban allí, que le dicen, o se dicen entre ellos: el que abrió los ojos al cielo no podía evitar que muriera Lázaro. Parecen palabras dichas hoy. Si Dios es tan poderoso, ¿por qué no hace nada? O tal vez la incertidumbre de los discípulos, que ven que Lázaro está por morir y sin embargo Jesús decide quedarse, como dejándolo morir. Reclamos, inquietudes, dudas, preguntas, que las podemos hacer al Señor, que se las debemos hacer al Señor y que las tenemos en el corazón. Y Dios es el compañero de camino y nos acompaña en nuestros sentimientos. Él se estremece ante la muerte de Lázaro, como se estremece ante nuestra inquietud, nuestro dolor en este momento, ante nuestra fragilidad, comparte nuestra debilidad. Se pone a llorar, dice el Evangelio. Qué lindo imaginar a Jesús visitando cada casa, cada hogar, y compartiendo la soledad que está solo, la angustia, el miedo de quienes viven alejados, compartiendo las dificultades de una vida en familia a la que no estábamos acostumbrados, desafiándonos, haciéndose uno de nosotros. Que Dios nos libre es una posibilidad, pero que Dios comparta todo lo que estamos viviendo, que nos acompañe en lo que mejor lo refiere. Es aquello a lo que está obligado a hacer. Allí está su amor. Allí está la demostración de cómo nos quiere. Está con nosotros. Y nos desafía. Nos desafía a más. Como les dijo en aquella ocasión, Marta, María: ¿crees? Quiten la piedra, retirar la piedra. Tenemos el desafío de creer en su presencia. Dios no es un amuleto, no es mágico. Debemos abandonar la seguridad para que con el corazón libre entreguemos todo lo que somos, nos ofrezcamos en la confianza de Dios. Es enfrentar un desafío grande. Llevaba 4 días la sepultura. Huele mal, me decía.
Vamos a renovar juntos cada uno de nuestros lugares, sintiéndonos profundamente unidos en nuestra fe. Creo en Dios, Padre de todos, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Fue concebido por la gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció por el poder de Dios y muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida. Nos invito a que cada uno en su casa, en su lugar, se una a esta oración como una oración de los fieles. Yo voy a leer algunas intenciones, pero en ellas buscamos contener de cada uno de nosotros, de todos nosotros. A cada intención vamos a responder: creemos que puedes sanarnos. Jesús, amigo de los que sufren, de salvación de los que esperan en ti, acepta. Jesús, que compartiste los dolores humanos y por eso sabes lo que es la compasión, oremos. Jesús, que en tu dolor recibiste la compasión del corazón de María, oremos. Jesús, que sepamos conocerte, amarte y seguirte en nuestra vida, oremos. Estas intenciones, todas las que están puestas en este momento en los pies del Señor, se las presentamos por intercesión de nuestra Madre María, el buen Dios, el Padre, el Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Presentamos, preparamos el altar con las ofrendas. Cada uno de su casa, de su lugar, puede hacer en este momento este acto de ofrecimiento, esta ofrenda de la propia vida, para que el Señor nos transforme. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y de la presentamos, y será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y a la que presentamos. Y será para nosotros que Dios de salvación. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso.
Escúchanos, Dios Todopoderoso, y por este sacrificio purifica estos hijos tuyos que has iniciado en la fe cristiana. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Señor, esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. En verdad, es justo darte gracias, Padre, por Cristo, Señor nuestro. Él, como hombre verdadero, lloró la muerte de su amigo Lázaro. Como Dios eterno, resucitó del sepulcro. Compadecido de nosotros, los hombres, por estos santos misterios, nos lleva a la vida humana. Por eso, los ángeles que se alegran en tu presencia, con los santos, te alabamos diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la devoción de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó, dándote gracias por el tiempo, y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado. Del mismo modo, en la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración. Este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate de tu iglesia, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Eduardo, los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos por todos los que han muerto con tu misericordia. Especialmente pedimos por aquellas víctimas de esta enfermedad. Admítenos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de cada uno de nosotros y así, con María,
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz te dejo, mi paz te doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz a ti. Tú que vives y reinas por los siglos, Amén. La paz del Señor Jesús esté con cada uno de ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos. Este es Jesús, la resurrección y la vida, el sanador y el salvador de toda nuestra existencia. Es el Cordero de Dios que quita el pecado de los felices, los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya. Dice el Señor: todo lo que vive y cree en mí no morirá jamás. A cada uno de ustedes, hermano mío, los invito a pedir al Señor la certeza de renovar aquello que Él nos dijo, que está cerca de nosotros, que Él está, que vive en nosotros, y hacer con nuestras palabras, con nos salga. Dios Todopoderoso, concédenos que podamos contarnos siempre entre los miembros de Cristo, su cuerpo y sangre hemos recibido, que vive y reina por los siglos de los siglos. Durante este año vamos a hacer siempre esta hermosa oración a nuestra Madre María, a ella le confiamos en toda nuestra ciudad, nuestro país, nuestro mundo, nuestras familias, nuestros seres queridos, las personas que más están sufriendo. Hacemos el obsequio de nuestro corazón en la semana.
Misa.